En esta linda noche, amados hermanos, vamos a hablar sobre un tema: el que no anda en espíritu está en contra de Dios. El que no anda en espíritu está en contra de Dios. Es un tema muy especial, un tema muy profético, amados hermanos, lo que está escrito, amados hermanos, y podemos gozarlo en ella en esta noche. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, en esta linda noche, amados hermanos, en el versículo 16, amados hermanos, dice apóstol Pablo, cuando habló, amados hermanos, en una congregación, amados hermanos, pero sabemos que apóstol Pablo, amados hermanos, habló de amor y exhortó también al pueblo de Dios para que el pueblo reciba la fuerza día en día, gloria a Dios. Dice versículo 16, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis. Apóstol Pablo dijo, te estoy diciendo, yo te hablo en esta noche, yo te hablo en esta noche, hermana, hermano, con todo mi corazón, con todo amor te estoy diciendo, andemos en espíritu. Amados hermanos, es por tu propio bien si usted va a recibir esta palabra, porque dice apóstol Pablo, te aconsejo que andéis en espíritu. Y en esta noche, amados hermanos, nos está hablando a usted y a mí también en esta noche. Dice la palabra, andad en espíritu, amados hermanos. Podemos andar en espíritu, amado hermano. Pero ¿sabe por qué, amado hermano? Si busquemos a Dios con todo el corazón. Aquel que busca a Dios, aquel hermano, aquella hermana que busca de Dios con todo su corazón, es una hermana, es un hermano que anda en espíritu. Y no es fácil para que la carne le lleva para afuera. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne, amado hermano, ¿sabe por qué? ¿Cuál es el deseo de la carne? El deseo de la carne, amado hermano, es cuando usted quiere apartar de Dios. El deseo de la carne, amados hermanos, que usted se fija una cosa bonito. ¿Pero sabe por qué? Porque el deseo de la carne, le gusta dormir, les gusta pasear, les gusta robar, les gusta, amados hermanos, ser mentira, les gusta, amados hermanos, calumniar, les gusta odiar. Es el deseo de la carne. Pero hay un deseo de la carne muy tremendo también. Cuando el hombre, la mujer, cuando el hombre, cuando no anda en espíritu, ojalá que haya trabajo lunes a domingo, lunes a domingo. Son deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es el amor del dinero. El deseo de la carne es fornicar. Por eso, amado hermano, el que dice la palabra, el que no anda conforme el Espíritu Santo, está en contra de Dios. Jóvenes, en esta noche, si usted no anda en espíritu, si usted está lleno de codicia, está lleno, amado hermano, joven, hermana, hermano, en esta noche, si usted anda conforme deseo de la carne, no puedes agradar a Dios. Porque el deseo de la carne nadie quiere. Pero, amado hermano, si nosotros, amado hermano, vivimos conforme el deseo de la carne, amado hermano, estamos en contra del Espíritu Santo. Así que, hermana, sea diaconisa, si no andas en espíritu, estás en contra del Espíritu Santo. Sea pastor,
sea hijo del pastor, si es un rebelde, si no anda en espíritu, estás en contra del Espíritu de Dios. Sea anciano, sea cantante, sea solista, sea predicador, si no andas en espíritu, si solo andas con los deseos de la carne, estás en contra del Espíritu de Dios. Amados hermanos, pero si usted dice la palabra, pero si usted anda en espíritu, estás en contra de la carne. Aunque la carne quiera dormir, aunque la carne quiera fornicar, aunque la carne quiera pasear, pero si tú andas en espíritu, la carne tiene que obedecer. Gloria a Dios, diga gloria a Dios en esta noche. Aunque la carne está cansado, pero si usted anda en espíritu, la carne tiene que obedecer, tiene que postrar. Por eso el nombre del músico, adoradores del rey. Pero a veces son ellos que no adoran al rey. Sea joven, pero si usted está en espíritu. Sea niño, pero si usted está en espíritu. La carne tiene que obedecer. A veces son los niños que nos enseñan a orar. Amén. ¿Cuándo han visto jóvenes, niños, chiquitillos? A veces son ellos más obedientes que los grandes viejos. Hay un ejemplo. Los niños que están en esta noche, he visto un niño acá gozando, alabando a Dios, y los grandes durmiendo nada más. Y los grandes están ahí como una estatua, no habla, está tieso y mudo. Supuestamente nosotros somos el ejemplo para los niños y para los que están allá sentados. Amén. Dice la palabra, y el que anda en espíritu está en contra de la carne. Si la carne quiere tener el pelo mango chupado, tiene que cambiar si usted anda en espíritu. Si el joven anda apretadito como afeminado, pero si anda en espíritu, tiene que cambiarse. Pero si anda la carne, ay Dios mío, todas las cosas que salen en el mundo, todas las modas, y al rato el joven ya está usando. Jóvenes, está llevando la carne afuera. ¿Por qué muchos jóvenes están confundidos? ¿Por qué muchas hermanas, muchos hermanos no quieren seguir a Dios? Porque está conforme el deseo de la carne. El deseo de la carne. Es que las hermanas ponen su minifalda. Son deseo de la carne. Pero si usted anda en espíritu, amados hermanos, entonces tu fe está en Cristo y usted está a favor del Espíritu Santo. Aleluya. Dice, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne, y esto se opone entre sí para que no lo hagáis lo que quisieres. La palabra de Dios nos confirma a usted, hermano. El Espíritu de Dios no te deja, amado hermano, para que usted haga lo que quieras. El Espíritu de Dios, amado hermano, no te deja usar las minifaldas. El Espíritu de Dios no te deja, amado hermano, vestir como tú quieras. El Espíritu de Dios, amados hermanos, nos anhela buscar más la presencia de Dios. Amados hermanos, el Espíritu de Dios no te deja que pintas tu pelo. Amado hermano, el Espíritu de Dios no te deja dormir, hermano. Gloria a Dios. Siguiente letra dice, el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si usted son guiado por el Espíritu Santo, usted no es un esclavo del diablo. Si usted anda en espíritu, amado hermano, usted son guiado del Espíritu Santo, no estás de esclavo del diablo. Pero si usted vive conforme el deseo de la carne, estás bajo la ley todavía de esclavo. Amén. Dice, los deseos de la carne y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué?
versículo 19, lea en tu Biblia, los deseos de la carne, ¿cuál es? El primero es, son las obras de la carne, es, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El deseo de la carne, amados hermanos, las obras de la carne son adulterio, son fornicación. Por eso la palabra de Dios dice, si usted son guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo el esclavo del diablo, no eres fornicario, ni eres idólatra, amado hermano. Dicen inmundicia, lascivias, idólatras, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esos son los deseos de la carne. ¿Cuántos cristianos son herejes? ¿Cuántos cristianos, amada hermano, sigue siendo mujer chismosa? ¿Cuántos hermanos sigue siendo, amadas hermanos, hipócrita? Porque anda en la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? Pleitos. Por eso muchos cristianos en estos tiempos les gusta, amada hermano, los pleitos. ¿Sabe por qué? Porque no está en Espíritu Santo. No son guiados por el Espíritu. ¿Son guiados por quién? Usted sabe, por el diablo. Amén. Dice la palabra, esos son los deseos de la carne. Versículo 21 dice, otro deseo de la carne, envidias. ¿Cuántos cristianos, amado hermano, son envidiosos? Pero dice la palabra de Dios, es tiempo que usted sepa que tenemos un Dios, que usted, tu deber es vivir en espíritu para que Dios te conozca, amado hermano. Sea diácono, si no anda en espíritu, no son de Dios, está en contra del Espíritu Santo. Sea hermanas, a todos sea joven, amados hermanos, si anda conforme al deseo de la carne, no te va a servir para nada, amado hermano, porque el deseo de la carne, amado hermano, no va para el cielo. Dice el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes, estas es cerca de las cuales os amonesto, dice apóstol Pablo, os hablo para que no lo hagan. Siguiendo la letra dice, y lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice la palabra, no heredará en el reino de Dios. El que son guiados por la carne no va para el cielo. Si te han dicho te vas para el cielo, te ha engañado, hermano, hermana. ¿Cuántos pastores en estos tiempos, sea hombre ladrón, sea hombre envidioso, sea hombre, amado hermano, torcido, sea hombres, amados hermanos, que practica todavía la brujería, están dando falsa, amado hermano, la esperanza que a ellos van para el cielo? Pero dice la palabra, me enseña otra cosa, el que anda conforme al deseo de la carne no heredará en el reino de Dios. Si usted es un homicidio, si usted es un envidioso, no vas para el cielo. Pero si te arrepientas, claro que sí te vas. En una congregación tiene que haber cizaña y trigo. ¿Y por qué entra la cizaña? Porque a veces somos los líderes que estamos durmiendo cuando entra el diablo, amados hermanos, a sembrar la cizaña. Amén. Tremendo la palabra de Dios. Pero os amonesto, dice apóstol Pablo, aquel predicador, si no habla conforme a la palabra de Dios, es un hombre mentiroso y no va para el cielo también. Pero dice versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Si usted anda en Espíritu, tienes que tener amor.
Aquel cristiano que anda en espíritu, amado hermano, dice la palabra de Dios, mas el fruto del espíritu es amor. Si anda en espíritu, tiene que haber un fruto. Tiene que haber algo especial. Nuestros antepasados éramos envidiosos, éramos ladrones, éramos, amados hermanos, calumniadores, éramos ingratos, éramos, amados hermanos, gentes peligrosos. Pero en esos tiempos, cuando recibimos a Cristo y andamos en espíritu, ya hemos recibido amor, paz y paciencia. Amén. Ya vemos el fruto de la carne, las obras de la carne. Ahora vamos a ver las obras del Espíritu Santo ahí en versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, dice la palabra, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Es lindo vivir en espíritu, ¿verdad? Porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero hay una palabra, ya está profetizado. Cuando apóstol Pablo aconsejó a Timoteo, antes del fin del mundo, habrá hombres amadores a sí mismo, habrá hombres ingratos, habrá hombres desobedientes. Vamos a leer para que me creen, amados hermanos, con la palabra de Dios. Primera carta, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Gloria a Jesús. Un consejo fiel dio apóstol Pablo a Timoteo. Los que no han encontrado, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: también debes saber esto, otra palabra, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra postrer día, dice, significa en los últimos tiempos, dice la palabra, habrán tiempos peligrosos y están cumpliendo en estos tiempos. Estamos en el tiempo peligrosos. Hay matanza en estos tiempos. Hay falsos profetas, falsos predicadores, porque estamos en los últimos tiempos, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, y estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuánta gente ama a sí mismo? Amado hermano, ¿por qué lo ama? Te voy a explicar cómo. Hay hombres ama a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque mañana quiero trabajar, no voy a venir a la iglesia, mañana voy a ir a lavar, mañana voy a hacer las cosas. Son hombres amadores de sí mismo. En vez de amar a Dios, están llevando su propia condenación. Habrá hombres, tiene que haber. Estamos viendo en estos tiempos, quizás aquí o no es aquí, pero en todas las iglesias. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. El Timoteo tiene que escuchar eso, dijo apóstol Pablo. Y ustedes también, los que están sentados en esta noche, tienen que escuchar esto. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos. Ávaros es aquel que tiene el amor del dinero, pero la raíz del amor del dinero, esa es la trampa del diablo que tiene en estos tiempos. Sigamos en eso. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Cuánta gente, amados hermanos,
¿Cuánta gente, amados hermanos, se están blasfemando en contra de Dios? Te voy a explicar cómo. Porque cuando la gente celebra la Navidad, ahí va el cristiano. Aunque sea escondidito, pero ahí está, ahí en su casa haciendo tamales. No es malo, amados hermanos, hacer tamales, pero hágalo, no junto con las fiestas mundanas. Porque si ustedes son partícipes con ellos, estás en contra de Dios. Pero muchos hermanos, estamos, hermano, en los siglos 21. No es pecado hacer tamal con la gente. Y luego vienen aquellos predicadores, amados hermanos inmundos. Sí, no es malo, pero la palabra de Dios dice: estamos en los últimos tiempos y los tiempos son peligrosos, donde habrá gente, van a blasfemar en contra de Dios. Porque donde va la gente en las fiestas mundanas, allí va las cristianas. Cuando sale una moda en el mundo, y allí va las cristianos. Son gente, supuestamente son evangélicos, pero ellos son más el primero que están contra de Dios. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Cuántos hijos en estos tiempos, amado hermano, son desobedientes en vez de recibir el consejo de su padre? Muchos, amado hermano, si alguno está en esta noche y no quiere amar a su papá, arrepiéntate, porque así no vas para el cielo. Tenga cuidado con el envidioso, tenga cuidado con la envidia. Habrá gentes desobedientes a sus padres. Amén. La palabra de Dios dice, Proverbios 23, 22, recibe el consejo de tu padre, porque tu padre te hizo crecer cuando naciste, dice la palabra. Antes, hoy estamos en los últimos tiempos, hasta los diáconos, ancianos, pastores, cantantes, solistas, los que ya tienen hijos, ni quiere decir, ni quiere, amado hermano, acercar con su hijo, hablar de no hacer las cosas, lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Ay, hermano, antes sí, cuando yo ponía pantalón apretado y no era yo cristiano, estaba yo en el mundo. Pero ¿qué es lo que hacía mi padre? Si no vas a quitar, ahí está tu padre que está puesto aquí en el cinturón, dice. Son padres, pero si yo fuera un hombre desobediente, ¿y dónde estaría yo ahorita? Pero estando el evangelio, tu deber, obedecer a tu padre si está vivo todavía. Jóvenes, obedezca a su padre. Hermana, si tu papá todavía vive, obedézcalo. No seas desobediente, sabiendo que eres líder, pero si usted es un desobediente, usted es un ingrato, dice la palabra de Dios. Impíos, gente rebelde, conocí el evangelio, siga siendo desobediente. Esa es la palabra de Dios. Amados hermanos, aquellos tiempos, cuando el evangelio, amado hermano, no me acuerdo, amados hermanos, cuando yo era mundano, cuando fui una campaña nada más a ver los cristianos que hacía, amados hermanos, muchos cristianos, pero no estaba de la moda. Pero en estos tiempos es ya muchos están en la moda. Hay hermanos, hermana, han olvidado de su padre que está en Guatemala o en otra nación. Ese es el peor error. Está dentro del evangelio, amado hermano. Y todavía, ¿a dónde vas? Pues para el cielo. ¿Quién te ha dicho vas para el cielo así? Si usted es un envidioso, no vas para el cielo. Si usted es un desobediente a tu padre, no vas para el cielo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que Dios se ha dado. Amén. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Antes, cuando usted pasa delante de un anciano, cuando usted pasa
delante de una anciana, sea cristiano, sea mundano, hay respeto. Cuando usted salude, se agacha la cabeza. Pero hay hijos ingratos en esos tiempos, ni dice buenos días a su papá. Y soy músico, dice, y tocando ahí, haciendo como bote, haciendo bullas ahí. No sale bien, ¿por qué? Porque sigue siendo desobediente a su padre. Ese es el problema en esos tiempos, en el evangelio. Pero dice apóstol Pablo, cuando dijo a Timoteo, pero usted no sea uno con ellos. Dice, amado hermano, ahí mismo, ahí en el capítulo 4, versículo 6. Pero ejerce el ministerio de evangelista. No te vayas con los hombres vanagloriosos. Por eso, amados hermanos, muchos todavía han perdonado a su padre cuando lo corrigieron hace año. Dice la predicación del pastor ayer: seas evangelista, seas predicador, seas diácono, seas anciano, seas jóvenes, tengas título, tengas todo lo que tú quieras, pero si no tienes amor, nadie te sirve. Ese es, amado hermano, similar, porque la palabra nos habla así, de esta manera. Dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Cuánta gente en estos tiempos sigue siendo implacable? Implacable aquel persona, un día le enseñaron a respetar y todavía sigue haciendo lo mismo estando en el evangelio. Intemperantes, gentes orgullosos en el evangelio. Dice, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hay consejos buenos, ¿verdad? Yo he recibido consejos buenos a los ancianos, a los niños, a los jóvenes. Pero hay gente, son crueles, amado hermano. En vez de hacer la voluntad de Dios, lo odia. Y, amados hermanos, en vez de recibir el consejo, ¿qué dicen ellos? Es que este hermano está juzgando. Es por tu propio bien si tú quieres recibir el consejo. Dice, impetuosos, vanagloriosos, amadores de deleites más que a Dios. ¿Cuántos cristianos, amado hermano? Muchos están deleitando de sí mismo. En vez de agradar a Dios, ellos se oponen más que a Dios. Pero sabemos que nuestro Dios, Él es un poderoso y Dios bueno y Dios de poder. Pero en esos tiempos, mucha gente se han vuelto enemigos de Dios. Amén. No hay aménes, pero por lo menos aplauso, gloria a Dios. Ya vamos a terminar, gloria a Jesús. Hay muchas cosas en esos tiempos. Nos falta para hacer. Sea el que predica, si no está haciendo, no va para el cielo. Pero si se arrepienta, claro que sí. Si el ladrón robó ayer, si se arrepiente hoy, va para el cielo. Pero si el ladrón sigue siendo ladrón y día de mañana está muerto, no va para el cielo. Amén. Esa es la palabra de Dios en esta noche. Versículo, asaltemos en el versículo 15, ahí mismo, 3:15, ahí vamos a terminar con esa palabra. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué dijo apóstol Pablo a Timoteo? Desde tu niñez aprendiste a respetar, aprendiste, dice la palabra, aprendiste a aprender
¿Cómo agradar a Dios? Dice apóstol Pablo. Desde tu niñez, ya lo sabía las Sagradas Escrituras, dice. Desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Un consejo fiel que dio apóstol Pablo a Timoteo, dice, las cuales te puede hacer sabio para la salvación por la fe es en Cristo Jesús. Dice versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, ¿y para quién? Para corregir. Aquel predicador que tiene miedo a los miembros, ¿qué tal si se va? Usted no ha, todavía no ha sabido de Dios. Si usted no quiere corregir, todavía no has conocido a Dios. Porque en estos temas, cuando pastores tienen miedo, ¿por qué? Porque qué tal si se va la hermana que diezma más, qué tal si se va el hermano, es el dueño de aquel este mansión, porque este miembro trae mucho dinero, más mejor no hablo así. Por eso, amado hermano, mucha gente está hablando de nuestro pastor. He escuchado, amado hermano, allá en la iglesia, muchos se han lavado el cerebro. No, amado hermano, la palabra ha lavado nuestra mente para que usted, amado hermano, busque de Dios cada día. Mucha gente dice, es que allá ya te ha lavado el cerebro. Ya no vayas, ya no. No es el hombre, es la palabra de Dios. Para que usted no se pierda. Para que usted no se desvíe del camino de Dios. Pero en esos tiempos, ¿cuántos predicadores predica? El 1:10. Y hay predicadores predica 2:20. Usted sabe que la luz 1:10 no tiene fuerza. Si tú usted mete más aparatos ya no aguanta. Pero si tú pones 2:20 fuerte y haces la palabra de Dios. Cuando hay palabra fuerte y el cristiano es fuerte con su fe. Aunque el diablo llegue a tentar con tantas oportunidades, no se va a ir por vencido, porque sabe que cada día tiene que vivir conforme el Espíritu de Dios. Porque sabe, quiere ser un hombre, quiere ser una mujer guiado por el Espíritu Santo. Pero si damos una palabra de amor, palabra de prosperidad, palabra de negocio, y mañana ya cayó el hermano en fornicación, ¿cuál es el culpable? Somos nosotros que estamos predicando. Pero si el día de mañana el hermano va a casar, mañana el hermano va a bautizar, mañana el hermano va a entregar su corazón a Cristo, eso sí es una letra, fue de edificación para que el hombre cambie. Dice, útil para enseñar esta palabra, útil para que usted aprenda, útil para que yo enseñe a ustedes, para que no se confunde, amados hermanos. Dice, útil para enseñar, para redarguir, para que usted reciba, para que usted aprenda algo. Dice, para corregir, para instruir injusticia. Para corregir. Si el fornicario está en esta noche, cuando escucha esta palabra, no vas para el cielo porque eres fornicario. La palabra te está corrigiendo, no yo. Si el envidioso está en esta noche, si la palabra te dice no vas para el cielo, no yo, la palabra de Dios. Por eso leí las Sagradas Escrituras, amados hermanos, en primer carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguien quiere hablar conforme la palabra, conforme las Sagradas Escrituras, tiene que hablar. Porque si venga aquí mañana, dice que Dios te va a bendecir, dice que Dios te va a dar otra bendición, dice que, y así vas a salir. Débil vino y débil va. Pero entraste débil.
pero ya escuchaste la palabra. Si tú vives conforme al Espíritu Santo, al salir de esta puerta ya estás guiado por el Espíritu de Dios. Para corregir, para instruir injusticia, para anunciar el Evangelio para aquel persona, para aquel hermano, para aquella hermana, para que tenga más confianza, más fe en Cristo, porque tener fe es una salvación. Es un consejo que dio apóstol Pablo a Timoteo. Pero hemos visto en estos tiempos, ¿cuántos predicadores no andan con por el Espíritu Santo? Ah, pero hay una palabra muy peligrosa también. Quizás algunos no han escuchado o algunos no han leído. Dice la palabra de Dios, amados hermanos. La palabra de Dios me menciona que la palabra, lo que está escrito, tiene que ser enseñado. Pero los indoctos aquel tiempo no entendieron, lo torcieron la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué? Lo torcieron, pero en su propia condenación. Amén. Si doy palabra falsificada, estoy buscando mi propia condenación. Pero si doy palabra fiel lo que está escrito, seré yo salvo y ustedes también, los que escuchó, porque dice San Juan 17:17, la palabra lo santifica el hombre que recibe el consejo. Amén. Por eso la palabra de Dios nos habla a tiempo. Gloria a Dios. Vamos a terminar con eso. A fin de aquel hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente, no solo el corazón, entero cuerpo, alma, espíritu, perfecto a la venida de Cristo, amado hermano, ese será salvado. El hombre tiene que ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El que no está preparado, Dios mío, te van a engañar allá afuera, saliendo allá atrás de la puerta. Porque así pasa en esos tiempos, hermano. No vine a decepcionar. Yo vine a predicar la palabra de Dios tal como está escrito. Gloria a Dios. Si usted quiere llevar la palabra, primer carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ahí donde dice, los indoctos no entendieron que el palabra. Lo falsificaron las palabras de Dios porque tenía miedo. Pero dice el profeta Isaías 56:10. Ellos fueron comparados como un perros mudos. Prefiero agradar a Dios que agradar a los hombres. En esta noche, que Dios les bendiga. En esta noche, una palabra fiel, palabra hermoso, digno de ser recibido, digno de ser predicado, digno de estar preparado en las cosas de Dios. Si alguno está en esta noche, está en problema, está enfermo, está, amados hermanos, momento de desmayar en el Evangelio. Porque el diablo, cuando llega a tentar, llega, amado hermano, pone trampa. El enemigo, cuando llega, llega a poner problema, llega a poner divorcio. Pero dice la palabra de Dios, hijo mío, te llamo. Abre tu corazón. Yo cenaré contigo y tú conmigo, dice la palabra. Si alguno anhela venir en este santo lugar en esta noche, voy a orar por ustedes, aquel hermano, aquella hermana
que sientes difícil vivir en el Evangelio. Pero dígale a Dios: Señor, dame fuerza, porque tu palabra es inspirado. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Si alguna en esta noche la palabra de Dios dice: llamo a aquel hombre, si el hombre abre su corazón, que yo entraré en él, yo sentaré con él, yo cenaré con él, y él conmigo. Haremos en esta noche, hermano. Haremos en esta noche. Alza tu voz en esta noche. Gracias, Padre. Bendigo, Señor, a la vida de mis hermanas, a la vida de mis hermanos. Guíalo, Señor, conforme a tu espíritu, Padre, para que nosotros, Señor, seamos guiados por el Espíritu. Todo problema, toda duda, toda diferencia, todo desmayo, todas cosas contrarias, reprendo en esta noche en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Él tiene poder, solo créalo con tu corazón, porque las cosas vendrán. La palabra de Dios, cuando habló a Jeremías: Jeremías, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás haciendo? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. En esta noche, si usted clama, en esta noche, si usted, amado hermano, hermana, pida a Dios, verás cosas grandes en esta noche, lo que nunca has visto con tus ojos. Hoy mismo recibirás, recibirás, y aún el que está en lo oculto pronto lo verás, dice la palabra. Oh, santo, bendiga, Señor, mis hermanas. Ayuda a mis hermanos, aquel hermano que se encuentra enfermo, Señor, de salud, quebrantado de salud. Ayúdalo, levántalo cada día. Hermano que está sentado ahí en su silla, clámale a él. Para eso has venido, comunicar con nuestro Padre. Conecta tu fe, conecta tu espíritu con el Espíritu de Dios. No importa, dice la palabra de Dios, Romanos 8, amado hermano, 29. Ni el hambre puede separarte del amor de Dios, ni la enfermedad, ni la espada, ni los problemas, ni el frío te puede separar del amor de Dios. Porque nuestro Dios todo lo puede con Él, si tú lo creas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, mi Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Fuerte aplausos a Dios en esta noche. Y así, amados hermanos, bendiciones y gracias por este tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta noche. Dios le bendiga al hermano que ha predicado la palabra del Señor. Así, amados hermanos, voy a darle...
escuchan una vez más. Gloria a Dios, déjale una palma al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así que Dios bendiga a nuestro hermano que nos ha, hermanos, ha predicado en esta noche. Yo sé que usted escuchó palabra de Dios. Aleluya, como decía nuestro hermano, pues que no es palabra, hermano, de hombre, es palabra de Dios. Así que tomemos en cuenta, hermanos, cada día, cada mensaje. Gloria a Dios, aleluya, para que nosotros, hermanos, seamos fortalecidos a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar la bienvenida a un hermano que está con nosotros por primera vez. A nuestro hermano Minor Recorte, dice aquí el título, Gloria a Dios, el papelito. No sé dónde está el hermano, Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Nuestro hermano Minor. Oh, Gloria a Dios. Así que hermanos, en esta noche, pues, agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque nos ha permitido de poder estar, hermanos, este día más. Es un servicio más que hemos estado, gloria a Dios. Y yo sé que hemos recibido bendición del Señor. Para el día de mañana, gloria a Dios, la oración matutina es a las 4 de la mañana, como anunciaba nuestro hermano secretario. Gloria a Dios, si hay algún hermano que quiera venir, hermano, gloria a Dios, y gloria al Señor, aleluya, pues la ven va a manejar nuestro hermano Alfonso. Hermano, comuníquese con nosotros, si usted quiere venir, vamos a ir por usted, a traerlo y a volverlo a dejar. Así que hermano, quedan invitados todos para mañana, gloria a Dios, aleluya, porque sabemos, hermanos, que hay un enemigo que no descansa, que todo el tiempo, hermano, está al acecho de cada uno de nosotros. Pero tenemos que levantarnos, hermano, gloria a Dios, y pedirle la fuerza al Señor. Así que les invito a que se pongan de pie, vamos a orar para despedirnos en esta noche, gloria al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, en esta hora, Señor, por habernos permitido, Señor, de poder estar delante de tu presencia, de poder adorar y glorificar a tu santo y bendito nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Bendiga, Dios mío, tu Hijo, Señor, que ha compartido tu palabra. Bendiga tu iglesia, tu pueblo, Señor eterno, en esta noche. Así como hemos llegado, Señor, en este lugar, Dios mío, guárdanos también, Señor, en nuestro regreso, Padre. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en esta noche, Espíritu Santo. Reconocemos que tú eres grande y que tú eres un Dios poderoso. Tú eres nuestro guardador, nuestro protector cada día. Espíritu Santo, muchas gracias, Señor, en esta preciosa noche. Señor, bendiga a tu siervo, Señor eterno, Padre, que fue a predicar tu palabra, Dios mío, Padre, en esta noche. Guárdalo, Señor, en su regreso, Padre. Espíritu Santo, limpia su camino, Señor. Lo pedimos en esta preciosa noche, Dios eterno. Oh, bendito Dios, bendiga, Señor, al ministerio de alabanza, Señor, a todos mis hermanos y hermanas que se hicieron presentes, Señor, y el que no pudo llegar, Señor amado, Dios mío, bendígalo de igual manera. Espíritu Santo, muchas gracias te damos en esta preciosa noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Que el Señor lo bendiga, hermanos, y la paz de Cristo con cada uno. Gloria a Dios.